en nuestra clase, tenemos todo nuestro desplante para ocupar, pero ¿cómo sería todo eso, todo lo que yo tengo que entregar solamente en un mes? Bueno, cuando les conté el desafío, que tenemos el desafío de un metro, todos quedaron para adentro porque veníamos de un ejercicio donde yo les decía que tenían que ocupar todo el escenario, un desplante de aquí para allá y toda la cuestión. Y ahora encerrarlos en un metro cuadrado, explotado en la cabeza, pero el momento de venir al metro cuadrado también lo lograron. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa es! ¡Esa es! Bailar ahí en un metro es súper difícil, pero yo también he bailado en escenarios súper chiquititos. Es más, una vez me caí del escenario, como había muchas luces, yo estaba cantando y de repente como que di un paso mal dado y caí. Caí parada, seguí cantando, me volví a subir, pero me caí. Sí, yo creo que todos los escenarios chicos grandes uno tiene que aprender a ocupar el espacio, así que bacán que la Holanda nos esté enseñando también eso. Que la amo, que me encanta. Como que disfruto cuando él está ahí cantando, bailando y dan ganas de bailar atrás, pues ahí ya nos aprendimos hasta la coreo. El desafío del metro cuadrado lo sentí cómodo, en verdad, porque así partí. Yo creo que de aquí para abajo no sabe nada, solo estaba así. Espero que la próxima semana lleguen así, pero ya un desplante único. Bueno, no un desplante porque tienen que bailar en un metro. Casa Beat por las plataformas de Radio Carolina y Mega